Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días también a las personas que se han conectado por streaming, que me comentan que hay unas 35 personas conectadas. Y bueno, bienvenidos a la jornada divulgativa sobre el programa Wi-Fi for You, que como sabéis es un programa de la Comisión Europea para facilitar el despliegue de esta tecnología en zonas públicas, en espacios públicos. Precisamente ahora en el mes de mayo se ha resuelto la segunda convocatoria y ha habido pues 82 municipios andaluces han sido beneficiarios y además repartidos, muy repartidos por toda Andalucía, pues lo cual, bueno, creo que es un éxito, ¿no?, dado que esto representa el 16% del presupuesto total que la Comisión destina al programa en España, ¿no? Tenemos la suerte hoy de contar aquí con Fernando Ferrero, que es ingeniero de telecomunicación. Fernando, además, tiene más de 15 años de experiencia en la dirección y desarrollo de proyectos de telecomunicaciones. Pero, sobre todo, Fernando, bueno, actualmente ocupa la posición de experto nacional destacado de la Comisión Europea y ha participado directamente en este programa. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un lujo tenerlo hoy aquí, para no solo para contarnos todos los detalles del programa, sino que sobre todo también para que podáis plantearle todas las dudas y consultas que tengáis. Que siempre, bueno, de forma directa siempre es mucho más agradable, mucho más clarificante, ¿no?, que la distancia a través de un correo o de otro tipo de medio. Así que yo prácticamente le voy a dar ya la palabra a Fernando, porque él es el experto y es el que nos va a contar todos los detalles del programa. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorito, directora general. Bueno, he dicho demasiadas veces la palabra experto. Yo pretendía que esto fuera una cosa, además como estamos prácticamente como en casa, nada formal, ¿vale? Es decir, había preparado una pequeña presentación para explicar de forma general lo que es y lo que no es el programa Wi-Fi for You, lo que pretende o no pretende el programa, y luego, básicamente, que fuerais vosotros los que preguntarais y simplemente nos dedicáramos a aclarar dudas, ¿vale? Porque es verdad que sí que llegan, hay una página web con preguntas y respuestas frecuentes, pero nos siguen llegando muchas dudas sobre este programa, así que creo que era una buena ocasión para que pudiéramos, digamos, hablar claramente sobre casos concretos, dudas concretas que estuviere, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, el programa Wi-Fi for You, como tenéis ahí, parte del discurso del presidente Juncker en 2016 en el Estado de la Unión, que propuso que para 2020 pues hubiera wifi gratis en todos los municipios y pueblos europeos. Y a partir de ahí, pues la Comisión le dio forma a este proyecto, ¿vale? Entonces, es importante resaltar una cosa que nos preguntan mucho, que hay muchas quejas. Este proyecto no es un proyecto simplemente para desplegar wifi gratis en los ayuntamientos. La idea del proyecto es más para concienciar especialmente a las administraciones locales de la importancia de lo digital en general y la conectividad de alta velocidad en particular. Es decir, si el siglo pasado era la electricidad y el agua, los temas que siempre han importado más a nivel local, pues darle la importancia que se merece a las telecomunicaciones y a las redes de alta velocidad en particular. Ese es el objetivo, digamos, que hay detrás de este proyecto, ¿vale? Es decir, no es un proyecto pensado para combatir la brecha digital. Este no es el proyecto que tiene que solucionar los municipios pequeños que no tienen banda ancha y esta es la forma de llevarlo. Esa no es la idea. Es decir, que si de paso ayuda, perfecto. Pero la idea es concienciar de las telecomunicaciones a nivel local, y para eso una de las formas que se ha pensado es desplegar un wifi gratis de alta velocidad, de forma que además los ciudadanos puedan tener la experiencia de lo que se ha llamado la sociedad gigabit, y eso pueda también ayudar a la demanda de conexiones de alta velocidad a nivel particular, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, lo que se llama la sociedad gigabit es una comunicación de la Comisión que incluye los objetivos de conectividad para 2025. Si sabéis, hay unos objetivos de conectividad para 2020 que eran que en toda Europa, en todos los estados hubiera conectividad de 30 megabits por segundo y al menos la mitad de la población esté conectada con conexiones de más de 100 megabits por segundo,
Y para 2025 hay unos objetivos todavía mucho más ambiciosos, llegando a conexiones de 1 gigabit por segundo para todos los, lo que se ha llamado los edificios o los sitios, digamos, de importancia socioeconómica. Y para todas las casas debería haber conexiones de 100 megabits por segundo, incluso ampliables hasta 1 gigabit por segundo. Entonces, digamos, como son unos objetivos bastante ambiciosos y en los cuales también es importante decir, porque muchas veces siempre pensamos que vamos por detrás, que tenemos que ponernos al día con Europa, en este caso España es de los que está mejor, y también creo que es importante comentarlo, queda mucho por hacer, pero somos de los que estamos mejor posicionados en este tema. Así que bueno, era importante comentarlo. El proyecto en concreto, pero bueno, que estas cifras probablemente ya las conocéis. El presupuesto es de 120 millones de euros. De hecho, en realidad probablemente sea mayor, se va a ampliar, aunque todavía no está seguro cuánto, no será mucho más, pero se va a ampliar un poco más. De forma que la estimación es que habrá más de 8.000 municipios que podrán tener un voucher de estas características. Eso supondrá aproximadamente algo menos del 10% de todos los municipios de Europa, que son unos 88.000. Y la idea es proporcionar un acceso fácil a Internet con una muy alta calidad de servicio. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros os habéis peleado con el portal, ¿vale? Que es el mecanismo a través del cual se hace todo el registro, la solicitud y todos los pasos que tenéis que seguir una vez que seáis beneficiarios de uno de los bonos para registrar la instalación y luego reclamar el pago. Sobre esto luego si queréis entramos en más detalle. ¿Vale? Un breve resumen de qué incluye y qué no incluye el proyecto. ¿Vale? La Comisión Europea se encarga de financiar hasta el 100% del valor del proyecto, con un máximo del valor del voucher, que son 15.000 euros, y lo que se puede incluir en el voucher es el equipamiento y los costes de instalación, es decir, lo que es la inversión. Lo que sea mantenimiento no se puede pagar con el voucher. ¿Vale? De lo que es mantenimiento tiene que correr a cargo del municipio, como es la conexión a Internet por 3 años, como es que, y eso fue una pregunta que se hizo ayer en otra jornada, no se puede hacer ningún tipo de se puede sacar ningún tipo de beneficio de esta conexión para, por ejemplo, abaratar el mantenimiento, es decir, no se puede poner publicidad, no se puede cobrar a los usuarios, no se puede utilizar pongo el wifi gratuito pero luego pongo uno premium de pago, todo eso no se puede hacer, esto es gratuito para los usuarios de cualquier forma. Es el ayuntamiento el que es responsable de buscar la financiación para lo que es el mantenimiento. Estas son las reglas concretas de los nombres del nombre de la red. ¿Vale? La idea aquí es que haya una experiencia única para el usuario en toda Europa. Es decir, que si os conectáis aquí en Sevilla o en Córdoba y luego vais a Berlín y también tiene una red Wi-Fi for You, que la experiencia sea la misma o lo más parecida posible. Para eso, el nombre de la red se tiene que llamar Wi-Fi for You. No vale Wi-Fi for You-Villanueva de... No vale. Es que digo porque ha salido en el periódico, o sea, lo hemos visto que en algún caso, ha salido y lo pretendían hacer así, ¿no? Y se tiene que corregir. Entonces tiene que ser Wi-Fi for You. Y esta red con este nombre Wi-Fi for You tiene que tener un portal cautivo, ¿vale? Una página web, en la cual el usuario simplemente dándole a un botón, con un click to connect, se debe conectar a Internet. ¿Vale? La comisión lo que establece es que si no hay una regulación nacional que obliga a identificar al usuario de alguna manera, el acceso tiene que ser simplemente un botón para conectarse. Esto está sujeto a lo que indique, como decía, la regulación nacional. En el caso de España, bueno, y en general en casi todos los países de Europa, este tema no está del todo claro. ¿Vale? Es un tema muy delicado, el equilibrio entre la privacidad y la posibilidad de identificar usuarios por temas de uso o abuso de la red y que la fuerza y cuerpo de seguridad puedan acceder a los datos de los usuarios para identificarlos. Y hay bastante lío, incluso con sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por medio.
Así que no está del todo claro la situación en este caso. Entonces, en España, este tema tendríais que consultarlo con el Ministerio, ¿vale? Que son los responsables, digamos, los responsables de este tema, y serían los que tendrían que interpretar si aquí sería necesario que se identificara a los usuarios cuando se conectan a la Wi-Fi o no, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, esta red tiene que tener ese portal cautivo con ese botón para conectarse. El diseño de la página web es libre para los ayuntamientos, es decir, cada uno podéis diseñar el portal como queráis. Lo único que se tiene que cumplir es que se incluya la identidad visual que establece la Comisión Europea para el programa, que se incluya también un pequeño software que lo que hace es monitorizar, permite a la Comisión Europea monitorizar de forma remota las redes, ¿vale? Y monitorizar, con monitorizar me refiero, comprobar que la red está funcionando y no, digamos, hacer ningún tipo de seguimiento de datos personales de usuario ni nada por el estilo. Es simplemente la posibilidad de que la Comisión vea que la identidad visual efectivamente está puesta y que se están conectando usuarios a la red, simplemente, ¿vale? Y en una segunda fase se va a proporcionar por parte de la Comisión Europea a todos los ayuntamientos, de forma gratuita, un servicio de autenticación único para todos los usuarios de todas las redes Wi-Fi for You en Europa. ¿Vale? Esto es una licitación que la Comisión Europea está a punto de publicar para que una empresa se ocupe de este servicio a todas las redes. ¿Vale? Es decir, como comentaba, esto es gratuito para los ayuntamientos, no cuesta, lo paga la Comisión Europea durante la vida del proyecto. Y lo único que tenéis que hacer, y tenéis la obligación de hacerlo, es conectar a ese servicio. Es decir, dar la posibilidad a los usuarios de que se conecten a este servicio. De forma que habrá, digamos, dos redes. Una red básica, abierta, que es la red Wi-Fi for You, y otra red encriptada, segura, con este servicio de autenticación, que todavía no está definido el nombre, y cuando esté ya elegida la empresa, pues se os informará a todos los municipios que tengáis un bache, se os dirá cómo tenéis que conectaros, cuál será el nombre y todos los demás detalles. ¿Vale? Y estos son un pequeño resumen de los resultados que ha habido hasta ahora del proyecto. ¿Vale? Esta es la primera convocatoria, que se hizo en noviembre del año pasado. Como veis ahí, fueron 42 millones de euros y 2.800 vouchers asignados. El mecanismo, pues creo que casi todos lo conocéis, ¿no? El día de la convocatoria, a la hora establecida, se abre la posibilidad de solicitarlo y el primero que lo solicita, pues el primero que se lo lleva. ¿Vale? Esto, que también ha recibido bastantes críticas, porque se puede considerar injusto y en parte pues podría considerarse, porque París necesita 15.000 euros cuando un municipio pequeño sí que lo puede necesitar de verdad, ¿no? Pues, digamos que lo que hay detrás, por un lado, es lo que os comentaba, el hecho de que este proyecto se quiere que sirva de concienciación para la importancia de las telecomunicaciones, pues efectivamente este sistema evidentemente le da más, entre comillas, más expectación y genera más seguimiento de lo que hubiera sido una pura asignación por justicia o por necesidad, ¿no? Y también es verdad que, bueno, que tiene ese sistema, pero tiene un balance geográfico para asegurar que un país no se queda con todos los vouchers, ¿no? Y ese balance en esta convocatoria, como veis ahí, era un mínimo de 15 vouchers por país y un máximo del 8% de todos los vouchers, que en este caso eran 224. Y como podéis ver también, la participación fue masiva. Hay más de 21.500, creo que ahora mismo ya estamos en 24.000 o 25.000 municipios registrados, es decir, que es prácticamente el 25% de todos los municipios de Europa. Hubo 13.200 solicitudes y 3.500 en los 5 primeros segundos. ¿Vale? Es decir, esto para que os dé una idea de la velocidad o lo pendiente que estaba la gente para solicitarlo, ¿vale? Porque hemos recibido también quejas de, es que yo lo solicité a la 1.00.00 y no me la habéis dado. Pues es que fue muy rápido y lo que cuenta evidentemente es el tiempo en el que se registra el servidor de la comisión, ¿vale? Entonces, en esta primera convocatoria, por ejemplo, como podéis ver, España fue el tercer país que más rápido agotó los vouchers. En un segundo y pico ya se habían agotado todos los vouchers de España. Es decir, que el que le diera, se lo pensara un poquito esto no era, ya no tenía posibilidad. Y en Italia tardaron 0,7 segundos. Es decir, que los hay más pendientes, ¿vale? Y sin embargo, luego hubo algunos países que, bueno, que por lo que sea tampoco ha habido tanto interés, como Islandia, que no ha llegado al mínimo porque es que no hubo suficientes solicitudes, básicamente. Entonces, no,
Bueno, interés o no interés, porque algunos países que no es cuestión de interés, sino es cuestión del número, digamos, de municipios, porque en España somos 8.100 y pico, me parece, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunos países que el número de municipios es muy pequeño. Entonces, pues la verdad, comparativamente hay bastante también desequilibrio, ¿no? Y eso también es uno de los motivos por los cuales este sistema, el primero que llega, primero que se lo lleva, con el balance geográfico, también genera o ha generado también mucho debate entre los países. Y como podéis ver aquí, en la segunda convocatoria se ha cambiado, ¿vale? El máximo por país se aumentó al 15%, porque los países grandes, digamos los que tienen muchos municipios, pues se quejaban de que Luxemburgo ya prácticamente está cubierto entero, y sin embargo los países grandes, pues por mucho que fueran 200 vouchers, pues realmente es una pequeña, muy pequeña proporción, ¿no? Entonces, esta segunda convocatoria, que fue efectivamente hace muy poco, fue el 4 de abril y se han anunciado los ganadores el 15 de mayo, ¿vale? Era entre 15 y 510 vouchers. Otra vez hubo muchísimas solicitudes, otra vez también muy rápido, ¿vale? Con el 98% de los vouchers agotados en el primer minuto, y otra vez más o menos los mismos países, esta vez en vez de los terceros fuimos los segundos, ¿vale? Y otra vez hemos conseguido el máximo número de vouchers posible. Y como os decía, hay ya unos cuantos países, como veis ahí, como Bulgaria, Grecia, Croacia, que entre las dos convocatorias, ya más de la mitad de sus municipios tienen ya un voucher. Mientras que en el caso de España, yo creo que estamos en el 13 o 18%, y por ejemplo Francia incluso está por debajo, está en el 9% de sus municipios. ¿Vale? Aquí tenéis las páginas generales de información de la iniciativa. ¿Vale? La primera es la página de la Comisión Europea sobre el proyecto, con las preguntas frecuentes. El siguiente es el punto de contacto general de la Comisión Europea para cualquier tema, no solo para el Wi-Fi 4, sino para cualquier tema, pero incluye, por supuesto, Wi-Fi 4U. Y aquí podéis preguntaros por correo o por teléfono y os atienden en español. ¿Vale? Y por último, es la página web de INEA, que es la agencia ejecutiva de la Comisión, que se encarga de este proyecto, que gestiona la convocatoria, que es el que va a firmar los acuerdos de subvención y el que esperemos que no sea necesario en algún caso tuviera que recuperar las ayudas en caso de que algo no fuera bien. En esta página tenéis toda la documentación del proyecto, tenéis el modelo, digamos, de acuerdo de subvención que hay que firmar, tenéis todos los documentos con los requisitos que hay que cumplir, para la identidad visual que os comentaba de la página web, es decir, todo en principio debe estar en la página. ¿Vale? Cualquier cosa que falte o cualquier cosa que echéis de menos, nos lo podéis comentar, ¿vale? Para que lo actualicemos. En principio, esto es lo que os quería comentar de forma genérica.